Un saludo muy afectuoso a todos mis queridos amigos de Fuerza, la Soberana Pública General y Testigos de Jehová que me están viendo. Hoy día quería considerar con ustedes una última talaya de la ciudad Watchtower, que me parece patética, que nunca había escuchado antes, pero que es digno de comentar y reflexionar al respecto de este artículo que vamos a considerar en este video. Pero antes de ello, vamos a repasar un poco lo que la Watchtower nos dijo en la atalaya del 15 de julio de 2013, con respecto al esclavo discreto, en los cambios que se hizo con respecto al esclavo discreto en el 2013, en esta atalaya del 15 de julio, que vamos a leer un pasaje de esa revista, porque tiene que ver con lo que vamos a tratar de otra atalaya reciente de febrero de 2017, que les voy a mostrar después. Por eso es importante repasar un poco, recordar lo que la Watchtower nos dio como nueva luz en el 2013, que se publicó en esta atalaya del 15 de julio, pero en realidad fue dado en el Teatro Stalle en el 2012, el 6 de octubre, cuando tuvieron su reunión anual. Ahí se reunieron los miembros del Esclavo Fiel Discreto para anunciar los nuevos cambios de entendimiento con respecto a este tema tan querido por el esclavo, que es el tema del esclavo fiel discreto de Mateo 24 al 45 al 47, tan querido, dice, por este esclavo, ¿no? Y que se comenzó a dar, pues, este cambio en 2012 y se publicó en la tarea del 15 de julio de 2013. Vamos a dar una pequeña revisada a esta revista, porque esta parte quiero que ustedes la capten muy bien, la recuerden, la tengan en su mente cuando toquemos la siguiente revista de febrero de 2017, que voy a mostrar después de esta que vamos a ver, ¿ya? Veamos. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, bajo el título ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Veamos, para recordar, qué cosas nos dijo la sociedad Watchtower en esta atalaya de hace 3 años atrás, cuando hizo su cambio con respecto a este asunto del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47. Y afirmó lo siguiente la sociedad Watchtower. Acá en el párrafo 2 se lee como sigue: el oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría el esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Lea Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel o cuerpo gobernante es el conducto, canal, mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. La Watchtower nos decía hace 3 años atrás que Jesús había ofrecido que iba a nominar un esclavo para que sea su puente, su instrumento, su canal de comunicación. Es decir, que iba a ser un instrumento para que este esclavo pudiera dar el alimento que Jesús le iba a dar a su esclavo a su debido tiempo, que es un alimento verdadero de Jesús. Y este esclavo lo único que tenía que hacer con la mano izquierda era extenderla para recibir el alimento de Jesús a su debido tiempo, o tiempo apropiado, y con la mano derecha transmitírsela a través de su literatura como alimento apropiado para los domésticos, como la verdad, porque Jesús es la verdad, Juan 14, 6. Por lo tanto, los alimentos que la sociedad iba a publicar para alimentar a los domésticos era un alimento que la sociedad iba a recibir servidito de parte de Jesucristo para que se lo dé a los domésticos el esclavo nominado, el conducto, el canal, el puente. Es decir, la Watchtower dijo muy claramente que el esclavo fiel y discreto es solamente un conducto, un puente, una conexión entre dos puntos, el punto de Jesús con los domésticos, que es el intermediario entre Jesús y los domésticos para darle su alimento a su debido tiempo. Y como ese alimento es de Jesús, tiene que ser un alimento perfecto como la verdad definitiva,
De lo contrario, no podría ser un alimento a su debido tiempo, sino a tiempo indebido, si ese alimento de Jesús no estuviera totalmente definido como verdadero, como claro, y que ya terminó de cocerse ese alimento espiritual y está cocido para ser digerido por los domésticos, y lo entregara crudo ese alimento Jesús al esclavo, sería un alimento dado a tiempo inapropiado, porque todavía está crudo, falta cocerse. Cuando Jesús da un alimento, entonces tiene que ser un alimento que está cocido, listo para alimentar a los domésticos. No puede ser un alimento crudo, que falta cocinar más tiempo. Entonces, cuando el esclavo, que es el conducto, que se limita solamente a recibir de Jesucristo el alimento espiritual, que a la vez Jesús recibe de Jehová, es para alimentar a los domésticos. Como repito, el esclavo no tiene nada que pensar, no tiene nada que meditar, nada que investigar, sino simplemente es un conducto, lo dice acá, ese esclavo fiel es el conducto. Un conducto es un puente que une dos lados. Une a Jesús con su doméstico para darles el alimento apropiado, ¿a través de quién? Del puente que es el esclavo, que es el conducto. Y como el esclavo tiene dos manos, la mano izquierda es para extenderla y decir, Jesús, dame tu alimento espiritual, y la pasa a la mano derecha y se lo da a los domésticos a su debido tiempo como alimento de Jesucristo para que se alimenten. Y es a través de su literatura. Y eso se entendía perfectamente, que no es un alimento de hombres, que no es un alimento del esclavo fiel, sino de Jesucristo, y que el esclavo es el conducto, nada más. No tiene ninguna responsabilidad en la calidad del alimento espiritual, ninguna, porque eres el conducto, lo dice acá, es el conducto, el canal, el puente, que solamente se limita a recibir el alimento de Jesucristo para alimentar a los domésticos, nada más. Es el que va a pasar. De la mano izquierda, con la mano derecha se lo paso a los domésticos. Si hay un error o una falsedad en ese alimento espiritual, Jesús es el responsable porque Él fue quien se lo entregó su conducto. El conducto o esclavo tiene ninguna responsabilidad ni es el encargado de fabricar ese elemento espiritual. Porque el puente solamente une dos cosas. El alimento que da Jesús con la mano izquierda y la mano derecha es para pasarse a los domésticos. Eso creo que lo tengan bien claro. Sigamos adelante. Bueno, como acabamos de ver, pues, ya lo he explicado bien claramente, lo he repetido, lo he analizado. El esclavo fiel y creto es simplemente un puente, un canal, un conducto, un instrumento. Por el lado izquierdo recibe el elemento de Jesucristo, ya preparado, y se lo entrega a los domésticos con la mano derecha a través de las literaturas de la sociedad. Así de simple. Si existe una falla en el alimento espiritual o un error, no es culpa del esclavo, porque el esclavo ha dicho en esta atalaya que ellos son solamente un conducto. No tiene ninguna responsabilidad del elemento espiritual. Conducto es un puente que une dos lados. A Jesucristo con los domésticos para alimentarlos a través de ese conducto que es el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante. Así de simple. Ahora voy a mostrar una atalaya de febrero de 2007 que es realmente patética, que es para ya dar los santos óleos a la Watchtower como organización religiosa verdadera, que es su sepultura, es prácticamente su autodeclaración de ser una religión falsa, mentirosa, engañadora, con lo que le voy a leer a ustedes, lo que ha publicado la Watchtower, demuestra con este artículo que vamos a leer de la Watchtower, que todavía nos mintieron, que todavía nos contaron cuentos chinos, que es también una religión contradictoria, dicen una cosa por un lado y después a poco tiempo se desmienten totalmente y lo dicen así con todo desparpajo, con toda la cara dura, pues te dicen, no, pues te dan una enseñanza que va en contra de otra anterior. Esto demuestra que esta religión no tiene consistencia, que es una religión falsa, que te da argumentos que yo mismo lo desbarato. Para poder ellos sostenerse como religión verdadera, te dan unos argumentos estúpidos, que solamente es para gente ignorante, gente bruta, pero gente profesional, inteligente, no lo puedes engañar tan fácilmente, pues. Tú cuando das un argumento para sostener tu verdad, tiene que ser sólido. Un argumento que sea, perdón, ay caray, un argumento imbatible.
incuestionable, no un argumento que es fácilmente desmontado, puede ser desmascarado, puede ser rebatido, demolido con otro argumento más lógico, quedas como un imbécil. Quiero compartir con ustedes la atalaya de febrero de 2007 y vamos a leerlo juntos para ver cuál es la opinión que ustedes tienen. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes la atalaya de febrero 17, página 23. Esta es la última revista. Y quiero considerar lo que la Watchtower dice con respecto a un asunto que estamos tocando en este momento, del esclavo fiel y discreto, que es el conducto, canal, puente, que recibe los alimentos de Jesucristo para pasárselo a los domésticos, que es un alimento de Jesús, que está bajo su responsabilidad, y que el esclavo solamente se limita a transferirlo a los domésticos para que se alimente, como un alimento verdadero a su debido tiempo, parte de Jesucristo, ya lo hemos visto. Quiero considerar algo que es inaudito, que jamás he escuchado esto en mi vida, de los años que fui testigo de Jehová, cuando siempre se decía que los alimentos de la Watchtower son alimentos sagrados de Jesucristo a su debido tiempo, que vienen de Jehová Dios, y por eso te expulsaban si los negabas o los refutabas o los ponías en tela de juicio o dudabas de esos alimentos, te expulsaban por apóstata, porque se suponían que estos alimentos eran de Jesucristo, se entregó a su esclavo a su debido tiempo, que su padre Jehová Dios se lo había dado a Jesús. Y dudar de esos alimentos o ponerlos en tela de juicio o no aceptarlos, llevaban a la apostasía y merecías expulsarlo. Pero han pasado los años, son tantos los cambios que está haciendo la Watchtower en su doctrina, descartándolas y botándolas a la basura, que ya han puesto en tela de juicio si este esclavo realmente podría ser un apóstata, descartando todos los alimentos que el esclavo le dio que Jesús le dio a su esclavo a su debido tiempo. Entonces ya comienza a suscitarse dudas, suspicacias por parte de los miembros y de la gente inteligente de que este esclavo está apostatando entonces de los alimentos de Jesucristo y que deberíamos expulsarlo, pues, el cuerpo gobernante por apóstata, pues, porque está tirando la basura a partir del 2013, 2014, 2015, 2016, todos los alimentos espirituales que se enseñaron como la verdad en el pasado. Y esos alimentos que se dieron en el pasado se suponían que eran alimentos a su debido tiempo, que Jesús comenzó a darle a su esclavo a su debido tiempo a partir de 1919 en adelante, cuando los nominó como su esclavo para nombrarlos como su canal, como su conducto para darles el alimento de Jesucristo que venía de Jehová Dios para alimentar a los domésticos de la casa de la fe en las publicaciones de la Watchtower. Y vemos acá, pues, que en los últimos años la Watchtower, el esclavo, está apostatando de Jehová Dios y Jesucristo a tirar a la basura alimentos espirituales que se dieron como la verdad por décadas. A partir de 2013, 2014, 2015, 2016, está, pues, es son los años mundiales de la apostasía del esclavo. El esclavo, el cuerpo gobernante, está manifestándose como ese esclavo malo que está apostatando de los alimentos que Jesús dio a partir de 1919 a este mismo esclavo como la verdad, para que lo publicaran, y han comenzado a descartar lo que se enseñó por décadas como la verdad de Jesucristo a su debido tiempo. Entonces la gente inteligente y suspicaz, tanto miembros de Jehová como gente del mundo, comienza a preguntarse, bueno, entonces los verdaderos apóstatas de la Watchtower no son los miembros de base que objetan la doctrina de la Watchtower, sino es ahora el mismo cuerpo gobernante que las está objetando, las está cuestionando y las está rechazando y cambiando. Entonces, como la Watchtower ha recibido miles y miles de cartas de sus miembros llamando la atención a la Watchtower, al esclavo, al cuerpo gobernante, ¿por qué están cambiando las doctrinas a partir de 2013, 2014, 2015 y 2016? Ha publicado esta atalaya para dar una explicación. Y acá quiero llevar a ustedes a lo que dijo la Watchtower acá. Vamos a empezar por esta parte. Dice, ¿no? Dice como sigue acá. En años más recientes, hermanos responsables de las otras ovejas han sido directores de esta entidad legal y de las corporaciones que usa el pueblo de Dios, lo que permite que el cuerpo gobernante se concentre en impartir enseñanza y guía espiritual. Y dice, la atalaya del 15 de julio de 2003 explicó que el esclavo fiel y discreto es un grupo pequeño de hermanos ungidos que componen el cuerpo gobernante solamente. Es decir, que el esclavo fiel solamente lo componen ahora este pequeño grupo que es el cuerpo gobernante, que está formado hoy día por 8 personas. Ese es el esclavo fiel discreto. Se va a empezar este juicio. Ya. Dice,
El cuerpo gobernante toma decisiones importantes de manera conjunta, dice. Sus miembros se reúnen cada semana, lo que promueve una buena comunicación y unidad. El presidente de estas reuniones cambia todos los años, pues ninguno se considera más importante que los demás. Lo mismo se hace en cada uno de los seis comités de este cuerpo. Ninguno de los miembros del cuerpo gobernante se considera el líder de sus hermanos, sino uno de los domésticos que reciben alimento del esclavo fiel y se someten a su supervisión. Aquí nos vemos sentados, acá estos señores. Y acá viene lo que es realmente inaudito, por esto que la Guastalla no puede negar lo innegable, que estos alimentos son de hombres solamente. Y miren lo que dicen acá, señores, ¿eh? Bajo el título, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? Puesto que el cuerpo gobernante no es infalible ni actúa por inspiración divina, ¿qué pregunta surge? 12. El cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. De hecho, el índice de las publicaciones Watchtower contiene en la entrada aclaraciones de creencias. No, cambios de creencias, cambios de doctrinas. Así debería llamarse. Cambios, cambios. O, mejor dicho, descartes de creencias, no aclaración, porque no aclararon nada, no han aclarado, en realidad no han aclarado nada, han descartado creencias. Sean sinceros, porque aclarar es mantener algo que se dijo antes, dejarlo incólume, no cambiarlo, sino darle más luz a eso. Mucho cuidado con las palabras que usa la Watchtower, porque aclarar es mantener algo que se enseñó en el pasado, simplemente que se le da un poco más de luz. Pero la Guasta no ha aclarado nada, no ha aclarado nada, ha descartado doctrinas, ha reemplazado doctrinas por otras diferentes. Mucho cuidado con esta palabra aclaración, no ha aclarado nada. Porque aclarar es dar luz sobre algo anterior sin moverlo, sino se le da más entendimiento a una doctrina anterior. Se le da más entendimiento sin descartarla, sin cambiarla. Eso es aclarar. Pero la Guasta ha descartado, dijo, diciendo esto no es así, sino es asá. Y entonces cambiaron. Cambiaron, descartaron. Entonces debería llamarse la entrada Descartes de creencias. Bueno, sigo leyendo. Donde aparece una lista de cambios en nuestra. Ahí está, ahora se pone una lista de cambios. Ahora está bien. Cambios en nuestra manera de entender las escrituras desde 1870. O sea, toda su vida se la han pasado cambiando doctrinas desde 1870. Desde luego, Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. ¿Quién ha dicho que el esclavo va a producir alimento espiritual? Nos ha dicho en Atalaya de 2013 que ellos son solamente un conducto. Lo hemos leído y lo he repetido hace un rato varias veces. El esclavo es el conducto, no el productor de alimento espiritual. Solamente es un conducto, es un puente, es un instrumento que recibe de Jesucristo el alimento a su debido tiempo para exhortar a los domésticos. La responsabilidad de ese alimento, que sea bueno o malo, es de Jesucristo, porque él es el que iba a dar alimento a su debido tiempo a este canal, a este conducto que es el esclavo. Pero miren lo que dice acá, fíjense cómo dice ahora. Desde luego, Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. ¿Cómo? Ellos no producen nada. Ellos reciben de Jesucristo, es el canal, es el conducto. ¡Qué mentirosos son estas ratas, caracho! Claro, como el alimento sale falso, una porquería, no le pueden echar la culpa a Jesucristo que les dio un alimento mentiroso. ¿No es cierto? Entonces ya no son el canal. Ahora son ellos los que produjeron alimento imperfecto. Qué mentirosos son, ¿no? Ahora ya no son el conducto, sino son los que producen alimento espiritual imperfecto, errado. Por lo tanto, ¿cómo podemos responder a su pregunta sobre quién es verdaderamente el esclavo discreto? Mateo 24, 45. ¿Qué pruebas tenemos que el cuerpo gobernante es esclavo o es esclavo? Analicemos las tres mismas cosas que guiaron al cuerpo gobernante del siglo I. Mira, aquí usan que tienen la guía del Espíritu Santo, dice, prueba de la guía del Espíritu Santo. Si tienen la guía del Espíritu Santo, ¿por qué los alimentos son imperfectos? Pues es lo que digo, ¿no? ¡Qué contradictorio! ¿Por qué tienen imperfecciones humanas, sus doctrinas, sus entendimientos son imperfectos? Si tienen el Espíritu Santo, eso que yo no entiendo. Dice, prueba de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu ha ayudado al cuerpo gobernante a comprender verdades bíblicas que no se entendían. Por ejemplo, piensa en la lista de creencias que mencionamos en el párrafo anterior. Desde luego, ningún ser humano tiene el mérito de haber descubierto y explicado las cosas profundas de Dios. Imagínense,
Lea 1 Corintios 2:10. El cuerpo gobernante hace suyas estas palabras del apóstol Pablo. De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu. Solo la ayuda del Espíritu Santo puede explicar el fenomenal aumento del conocimiento espiritual a partir de 1919, después de siglos de apostasía y oscuridad. ¡Qué horror, Dios mío! Quiere decir que el Espíritu Santo va dando alimentos paulatinos que ayudan a aclarar el conocimiento espiritual. ¿Cómo es eso? Quiere decir que la guasta se la pasa toda la vida con nuevas luces más brillantes que descartan sus luces anteriores, y le dice que esa es la prueba que el Espíritu Santo está operando, dándoles alimentos cada vez más brillantes que descartan los propios alimentos de ese Espíritu Santo anteriores que resultaron ser falsos. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo funciona este Espíritu Santo acá? ¿Que le está dando paulatinamente alimentos que se van aclarando? Pues, no que se van aclarando, sino que van descartando los alimentos anteriores que supuestamente fueron dados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo los engañó a estos que tuvieron que cambiar por otro entendimiento diferente. ¿Es así como funciona el Espíritu Santo en esta religión? Que da alimentos en tránsito con fecha de expiración y dicen que es cada vez más brillante porque el Espíritu Santo está operando así, dándoles alimentos más brillantes que se van aclarando, que descartan los alimentos anteriores que también fueron dados por el Espíritu Santo y que resultaron ser falsos. Cuando el señor Radford dijo en 1923 que la separación de ovejas y cabras se había empezado a dar en 1914 porque Jehová Dios le hizo entender eso al juez Radford por medio del Espíritu Santo. Y así también se lo hizo saber a los testigos de Jehová de los proclamadores, que fue Jehová Dios que le dio la luz de entendimiento al juez Radford en 1923, señores, para que pudiera explicar y hacer entender, gracias a la ayuda de Jehová Dios, dice que lo ayudó a Radford a entender que desde 1914 ya se estaba llevando la obra de separación de ovejas y cabras. Y usó el término que por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se dice, a partir de 1995, que esa obra de separación no empezó en 1914, como dijo Radford, que Jehová le hizo saber, sino que está para el futuro? Esa es la manera como opera el Espíritu Santo, dando alimentos a un presidente como a Radford, diciéndole una cosa, y después con otro presidente del año 1995, cuando estaba el señor Milton Henschel, le viene a decir que no, pues, que la separación de ovejas y cabras está todavía para el futuro. Esa es la forma como opera el Espíritu Santo, como prueba de que los guía a ellos con la verdad paulatina con el tiempo, cuando las verdades que va dando este mismo Espíritu Santo contradices las anteriores que este mismo Espíritu Santo de Dios le dio al juez Rutherford. Y otras de las razones que yo pone acá en la Watchtower es que, por ejemplo, dice pues que el hecho de que tengan tanto éxito y su incremento en la predicación mundial y que tengan 8 millones de evangelizadores en todo el mundo es un éxito gracias a la ayuda de los ángeles, dice. Y que solamente una ayuda sobrehumana puede explicar el crecimiento en la hora de predicar y hacer discípulos, incluso en lugares donde hay fuerte oposición. Pero eso es lo mismo que están experimentando las religiones falsas. Vean ustedes cuántos son los adventistas del séptimo día. Son más que los testigos de Jehová. Y también dicen lo mismo, que son ayudados por Dios por ser una religión buena, la religión verdadera. Dios los está ayudando y los está bendiciendo con aumento de adventistas en todo el mundo. Igual sostienen los mormones sus fuertes aumentos de miembros, diciendo que porque son la religión verdadera y Dios los está ayudando. Esta no puede ser una prueba que los ángeles ayudan solamente a los testigos de Jehová, sino también está ayudando a estos ángeles a las religiones falsas. Entonces la Watchtower se cierra en un frasco
¿no? ¿No? Como si fuera la única región del mundo que están aumentando, que está creciendo, y cierra otro ojo y no quiere reconocer que las religiones de la competencia, las religiones falsas de la cristiandad de la competencia, también están creciendo y reportando más miembros que la Watchtower. Esta prueba de la ayuda de los ángeles a favor solamente de la Watchtower para que tengan tanto éxito y estén creciendo en número, es la misma explicación que dan las demás religiones falsas. Todos estos argumentos que da acá la Watchtower para probar que ellos están ayudados por los ángeles y por el Espíritu Santo, es puro mito, puro engaño, son fábulas. Esta es una religión que se ha pasado toda la vida cambiando su doctrina, y como no sabe cómo explicar que están descartando su doctrina, está diciendo que el Espíritu Santo está operando en ellos, dándole un entendimiento cada vez más claro, claro y más claro. Total, se han pasado 130 años cambiando su doctrina, como dice acá desde 1870, lo está diciendo acá bien claramente, que han estado cambiando sus doctrinas. No, ahí dice pues, que los cambios de entender de las escrituras desde 1870. ¿Cómo es eso? O sea que Jehová Dios, con su Espíritu Santo, no termina de dar ese conocimiento exacto. Los para meciendo, dándoles un alimento supuestamente a su debido tiempo que estaba crudo, que estaba a cocerse más. Entonces, ¿por qué lo dio Jesús a su esclavo si era un alimento que estaba sujeto a cambios posteriores? Debió esperar, pues, cuando estuviera el conocimiento definitivo para que sea a su debido tiempo. Porque si lo vas a cambiar, que sí que diste un alimento fuera de tiempo, que estaba crudo, que necesitaba cocerse más con el tiempo. Entonces, la guasta se ha pasado dando alimentos a su tiempo indebido porque han tenido que cambiarse, perfeccionarse, brillar más, cocerse más. Estaban crudos, tienen que cocerse más. Y todavía tienen descaro de decir que han cambiado su manera de pensar desde 1870. Y que esa es la forma como opera el Espíritu Santo, dando cada vez más entendimiento al esclavo. ¿Qué tal raza? Y la pregunta es, ¿cuándo acabarán pues de brillar para quedarnos con un conocimiento definitivo? Porque lo que se enseña ahora también tiene que brillar más y más con el tiempo, porque así opera el Espíritu Santo cambiando las doctrinas por otras diferentes. Y le explican diciendo que el Espíritu Santo así opera, pues va dando entendimientos más brillantes que descartan las anteriores que ese mismo Espíritu Santo le dio al esclavo en el pasado. ¿Qué cosa más ridícula esta religión de tarao? Claro, esto solamente sirve para engañar a gente retrasada mental, ¿no? A los retrasados mentales, porque la gente inteligente no puede creer en semejante estupidez. Pero acá lo más grave que quiero resaltar es que la Watchtower reconoce acá, pues en el párrafo 12, que este cuerpo gobernante no es infalible ni actúa por inspiración divina. Se jodieron. Amigos, dice Jehová, ustedes están alimentándose de alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas, que no son infalibles, que ellos no reciben nada de Jesucristo ni de Dios, y tampoco son el canal o conducto, porque están diciendo que son sus propios puntos de vista que es el esclavo o cuerpo gobernante está dando, y que ellos pues no son infalibles, que sí que son sus alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas, que no son inspirados como lo fueron los escritos del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que no se cambian, que siguen vigentes hasta ahora, desde el primer siglo. Pero está reconociendo el agua esta vez que sus alimentos no son revelaciones divinas, ni es infalible. Y que se puede equivocar en temas doctrinales, que es lo más grave, en doctrina. Se equivocan, como no eran el conducto solamente, como nos dijeron, que ellos se limitaban a recibir las doctrinas de Jesucristo para pasárselo a los domésticos para alimentarlos, como no era así, que ellos solamente eran un conducto, un instrumento, un puente. Pero al final, cuando esos alimentos espirituales para los domésticos resultan falsos, tiene que reconocer la Watchtower que Jesús no le da nada porque dejarían a Jesús como un mentiroso. Porque solamente ellos son un conducto. Pero como no pueden echar la culpa a Jesús de que les dio un alimento falso, porque sería levantar falso testimonio contra Jesucristo, tiene que reconocer finalmente que fueron sus propios puntos de vista de hombres imperfectos que no reciben nada, dice nada, nada de revelaciones divinas, ni es infalible el esclavo. Y que se pueden equivocar ellos en temas doctrinales. Eso quiere decir que no reciben nada de Jesucristo, ni son el conducto de Jesús para alimentar a los domésticos, porque de lo contrario, sus doctrinas no se cambiarían jamás, porque Jesús es la verdad. Juan 14, 6. Pero es que reconoce que se pueden equivocar en temas doctrinales. ¿Quién expulsa al esclavo por enseñar doctrinas falsas? ¿Quién expulsa?
cuando ellos han enseñado doctrinas como la verdad y resultaron falsas. ¿Quién los expulsa a estos sinvergüenzas? No. Ellos son los encargados de expulsar a los demás que rechazan o ponen en tela de juicio la doctrina de ellos, que pueden estar erradas, porque pueden equivocarse. Si tú te equivocas, y si el esclavo se equivoca y tú te das cuenta que su doctrina es falsa, que su nueva luz no tiene sentido y la objetas, te expulsan por apóstata, porque rechazaste alimentos de hombres que podían estar equivocados. Rechazaste doctrinas de hombres que podrían estar equivocadas y te expulsan diciendo que has apostatado contra Jehová Dios. Y te expulsan porque has sido contra Jehová y has sido desleal contra Dios. No, te expulsan porque has sido desleal con los ocho babosos del cuerpo gobernante que dieron una doctrina que tú no te la pudiste tragar porque no la viste coherente con la Biblia o que no tenía respaldo bíblico. Y tú rechazaste el punto de vista del esclavo, que al final de cuentas era una doctrina falsa. O más tarde se dio cuenta, se pudo comprobar que eran doctrinas falsas porque las cambiaron. La UASA no puede expulsar a nadie por apostasía. Cuando alguien rechaza, un testigo rechaza o pone en tela de juicio la doctrina de la Watchtower y dice no creo en eso, no puede expulsarlo porque son doctrinas de hombres, que dice acá son doctrinas del esclavo, del cuerpo gobernante, que pueden equivocarse, que pueden estar erradas. Entonces, ¿cómo es expulsar a una persona que objeta la doctrina del esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante si ellos reconocen que pueden estar equivocadas o se pueden equivocar en los temas doctrinales? No lo puedes expulsar porque no nadie está pecando acá contra Jehová Dios ni está rechazando los alimentos de Jehová de Dios, sino está rechazando los alimentos que son los puntos de vista del cuerpo gobernante sobre alguna doctrina en particular. Tú la puedes rechazar y decir, no creo, pues lo que ustedes están poniendo como doctrina o enseñando como doctrina, no las veo que tienen coherencia ni están con apoyo bíblico. Puedes decirlo, no tienen por qué expulsarte diciendo que has apostatado contra Jehová Dios cuando ellos reconocen que ellos pueden equivocarse en temas doctrinales, porque son hombres imperfectos que no reciben revelaciones divinas y que ellos son falibles, es decir, que no son infalibles, que se equivocan. Eso es lo que yo digo acá. ¿Por qué expulsan a una persona si dice yo no voy a aceptar una doctrina del esclavo que acaba de dar? Porque no la veo que tiene sustento bíblico, no tiene coherencia. Si la cuarta está reconociendo que son los puntos de vista del cuerpo gobernante, no de Jehová ni de Jesucristo, son sus puntos de vista y por lo tanto pueden equivocarse en temas doctrinales. Jehová no puede equivocarse en temas doctrinales de Jesucristo, ni dar doctrinas a su esclavo como alimento suyo de tiempo que tengan errores, pues. Esto para mí es ya el fin de la Watchtower. Reconocer que ellos no tienen ninguna revelación ni contacto con Dios para dar doctrinas, que son solamente sus propios puntos de vista de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que pueden estar erradas o incompletas, que necesiten más adelante aclararse con nuevos entendimientos, cuando se haga disponible, dice, cuando se haga disponible algún día. Así dijeron en una atalaya. Bueno, como hemos visto, pues, queridos amigos, la UASTA por fin reconoce que lo que ellos publican son sus propios de vista personales, sus propios entendimientos, que ellos no reciben nada por revelación divina, ni están inspirados por Dios, y que sus alimentos son sujetos a estar equivocados en cualquier momento y ser cambiados, pues, porque se equivocan. Porque el esclavo, dice, no es infalible, se equivoca. Y no solamente se equivoca en materias simples, sino también se equivoca en cosas que son graves, importantes, que es, digamos, el punto más cardinal de de una religión son sus doctrinas, esas son las bases más, que deben ser más sólidas, la parte doctrina, que es la esencia de una religión, son sus doctrinas. Y ellos dicen que ellos también se equivocan en sus doctrinas. Están reconociendo que no son alimentos de Jesucristo que da a su esclavo, sino que ellos como persona publican su propio punto de vista, que pueden equivocarse, sus enseñanzas, sus doctrinas no emanan de Jesucristo ni de Jehová, sino que son sus propios puntos de vista que ellos pueden equivocarse en doctrina. Entonces, ¿qué hay de eso de que ellos son el conducto? ¿Qué hay de eso que ellos son el puente, el canal, el instrumento que usa Jesús para que Jesús pueda transmitir el alimento verdadero de Jehová Dios a su debido tiempo, y eso incluye su doctrina, pues Jesús tiene que dar doctrinas también a su debido tiempo, como que es la base, es el cimiento de una religión, sus doctrinas.
Y resulta que Jesús no le da nada. Aquí ya no menciona a Jesús para nada, ni dice que somos el conducto, el canal, como decían en el 2013, que Jesús había ofrecido que iba a coger un instrumento, un canal, un puente, y que el esclavo era ese conducto, para que Jesús pudiera transmitir sus verdades al esclavo, a su conducto, a su canal, a su puente, para que a la vez este canal o puente o conducto, a través de la literatura de la sociedad, lo transmita como alimento espiritual verdadero de Jesús a su debido tiempo a los domésticos. Ya no, eso quedó olvidado. Ahora resulta que el esclavo dice: no estamos inspirados por Dios, que no recibimos revelaciones divinas de una especie, que no somos infalibles, que nos equivocamos, y también nos equivocamos en materia de organización, nos equivocamos en dar doctrinas. Dice, hemos visto, nos equivocamos en dar doctrinas, o sea, damos doctrinas erradas. ¿Esta es la religión verdadera? Dios tendría una organización que dé doctrinas falsas, equivocadas, a través de un grupo de hombres que supuestamente escogió en 19 su hijo Jesucristo. Piensen con la cabeza. Todo este cuento, esta fábula, este mito que Jesús se tomó el trabajo de escoger un esclavo, hacer una inspección, tanto esfuerzo para inspeccionar, para escoger un esclavo y nominarlo para que dé alimento como su canal al esclavo, como su instrumento, para que Jesús pudiera dar alimento verdadero, nutritivo, que no se sirve en mesa de demonios, que no podría estar errado porque Jesús es la verdad, Juan 14, 6. Y su Padre Jehová también lo es, según Salmo 31.5, que Dios es un Dios de verdad, es un Dios que no cambia. Entonces yo me pregunto, queridos amigos, esta organización que está reconociendo que lo que ellos publican son sus puntos de vista de hombres imperfectos que no tienen ninguna revelación divina. Es decir, que Dios no se comunica con ellos por nada en el mundo, ni por su Espíritu Santo. Y que reconocen que pueden estar equivocados en materia de doctrina. ¿Cuántas doctrinas de ahora que se enseñan pueden estar erradas? Te está diciendo que lo que te enseñan ahora como doctrina podrían estar erradas, ojo, que no son alimentos verdaderos de Jesucristo a su debido tiempo, esas doctrinas, que son solamente los puntos de vista, especulaciones, lo que han podido sacar de sus propios estudios de la Biblia, si es que la estudian a fondo, de realmente. Porque ninguno de ellos tiene estudios, un título en teología para poder estudiar la Biblia y tener la capacitación para entender el griego, el hebreo, el arameo, porque no tienen estudios de idioma antiguo. Esta gente son una tira de burros que están ahí, que dicen que estudian la Biblia y dan sus propios puntos de vista doctrinales que pueden estar errados. Te está diciendo, amigo, te dije, ¿va? Que lo que tú crees ahora como doctrina podría estar errado. Que no es la verdad, pero ellos se llaman la verdad. ¿Qué tiene la verdad, hermano? Pues te está diciendo que ellos se equivocan en materia de doctrina, quiere decir que lo que ellos enseñan como la verdad en sus doctrinas podría estar errado. Entonces, si está errado, no es la verdad. Porque el esclavo debería decir: nosotros somos la verdad, la única religión verdadera, y por lo tanto nuestras doctrinas son verdaderas. No pueden estar erradas porque somos la verdad. ¿No es cierto? Somos la verdad. No pueden estar erradas. Pero están diciendo que nos equivocamos en materia doctrinal. Entonces, si te equivocas en materia doctrinal, me pones ya nervioso. ¿Cómo sé que lo que yo creo de las doctrinas fundamentales que enseña el esclavo o la Watchtower, como yo la idea, realmente son la verdad? Si están reconociéndome que lo que ellos publican en materia doctrinal no es de Jesucristo ni de Jehová, porque ellos no pueden equivocarse, no pueden estar errados. Los únicos errados son hombres imperfectos no inspirados por Dios y lo están reconociendo que eso, lo que ellos publican en la son sus propios alimentos chatarra con fecha de inspiración. Prueba de ello es el tremendo descarte que han emprendido a partir de 2013 a la fecha. Descartes terribles de doctrinas que se enseñaron como la supuesta verdad en el pasado, dado por Jesucristo su clavo a partir del 19. Lo han descartado olímpicamente. La UAS ha tenido que reconocer entonces, porque no les queda otra cosa. Ya no pueden decir que son el conducto de Jesucristo, que reciben el alimento de Jesucristo a su debido tiempo para alimentar a los domésticos, porque dejaría a Jesús como el mentiroso, como el que está errado en materia doctrinal, por eso se está cambiando. Pero como ellos no pueden levantar falso testimonio y pecar contra el Espíritu Santo, o llamar a Jesús un mentiroso, un endemoniado que los ha engañado,
No pueden decir eso, porque ese sería el colmo. Tienen que reconocer que los únicos endemoniados son el cuerpo gobernante que se equivocan en doctrinas, que no están inspirados por Dios. Entonces me pregunto, si ellos no están inspirados por Dios, ¿por qué tenía que ser esa revelación verdadera? Si están Jehová y Jesucristo están desentendidos con su organización y permiten que su organización de la tierra esté manejada por hombres que dan doctrinas supuestamente de la organización de Jehová, que están sujetas a errores. Piensen con la cabeza. Una religión que se llama verdadera, que es la organización de Jehová en la tierra, cuya cabeza debería ser lo más selecto para Jehová y Jesucristo, porque es su organización. Porque es su organización, y su organización es la única organización verdadera. Quiere decir que todas las doctrinas que enseña tienen que ser verdaderas. Porque no se puede llamar una religión verdadera que me esté diciendo que todas las doctrinas son stand-by, en tránsito, vamos a ver si será verdad o no, mañana lo cambiamos. Entonces no es una religión verdadera, es una religión que enseña doctrinas de punto de vista de hombres que Dios no quiere hacer nada con ellos, porque dice que ellos no reciben ninguna revelación divina, ni están inspirados por Dios. Entonces yo me pregunto, ¿Jehová Dios tiene una organización en la tierra cuya dirigencia, los encargados del evento espiritual, no tienen ningún contacto con Dios, ni reciben nada de Dios, ni tienen revelación divina, nada? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser una nación de Jehová una organización cuya cabeza, cuyo cuerpo gobernante está desentendida de Jehová y Jesucristo, que no reciben nada de ellos? Si Jehová Dios sería el primer interesado en que su organización de la tierra sea exquisita, sea incólume, intachable, sin mácula, y que sus alimentos demuestran que es la única acción verdadera porque enseñan la verdad, inmutable, sin cambiante con el tiempo. Porque así se razona. Y reconocen que Dios no le da nada, ni están inspirados por Dios, dicen que no tienen ninguna revelación divina. ¿Cómo es eso? Jehová Dios se ha desentendido de su organización en la tierra y deja que enseñe disparates que se tengan que estar cambiando, dejando la organización de Jehová en la tierra como una organización que enseña doctrinas cambiantes, falsas, que se cambian por otras diferentes con el tiempo. ¿Quiere decir que Jehová Dios y Jesucristo se han desentendido de su organización y han dejado a la Watch Tower al garete como un barco sin timón en el mar, que se lo lleva el mar con las olas por cualquier dirección, con vaivenes en el mar? Así ha quedado la Watch Tower, que reconocen que no reciben nada de Jesucristo, que no reciben nada por la acción divina, que no están inspirados por Dios, y tienen la caradura de decir que esta es la organización de Jehová. Y si esta es la oración de Jehová, quiere decir que Jehová Dios ha desentendido de su oración en la tierra, y está dejando que quede como una oración falsa frente a las demás religiones al hacer cambio público de sus doctrinas. Está demostrando pues que esta es una oración falsa. Porque una oración que dice que es la verdad no puede cambiar sus doctrinas por otras diferentes. No es una aclaración de doctrina, son cambios de doctrina, son reemplazos, descartes de doctrinas por otras diferentes, dejando a esta oración como una oración falsa. Entonces nos preguntamos, si esta es la oración de Jehová, ¿por qué Jehová se ha desentendido con su cuerpo gobernante? Y no lo está siguiendo el paso y dirigiéndolos así, a pie de la letra, así, que no se equivoquen, para que publiquen verdades bíblicas que no se van a cambiar nunca más. Porque así razona una persona inteligente, que si esta es la religión verdadera, sus doctrinas deben ser verdaderas, incambiables, no pueden mutar con la excusa de que el Espíritu Santo está dando más conocimiento al esclavo de las verdades bíblicas que no acaban nunca. ¿Cuándo va a parar estos cambios de entendimiento y le echan la culpa al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está operando en la Watch Tower porque está dando alimentos cambiantes a cada rato, descartando lo que ese mismo Espíritu Santo dio como la verdad en el pasado, y ahora lo cambia el mismo Espíritu Santo, lo está cambiando. Entonces, ¿para qué sirve ese Espíritu Santo si lo que él da tampoco puede ser definitivo? Es decir, lo que la Watch Tower está poniendo ahora como alimento nuevo, de a partir de 2013 al 2016, esos cambios que ha hecho tampoco son definitivos, porque la guasta dice que el Espíritu Santo está operando en ellos, dándole cada vez luces más brillantes que no acaban nunca. Y eso quiere decir que lo que te dan ahora como nuevo entendimiento no es tampoco seguro, porque dice que el esclavo no es infalible y se equivoca en materia doctrinal. Entonces, cuando la guasta está tratando nuevas doctrinas ahora, son las luces que, no, que ellos creen que el Espíritu Santo les ha dado, dicen que les ha dado más brillante con el tiempo, y estos son los cambios, que son ese resultado, los cambios, que el Espíritu Santo está operando, dándole más brillo a lo que ese mismo Espíritu Santo le había dado en el pasado, que resultaron siendo luces falsas.
ese mismo Espíritu Santo les dio al esclavo luces anteriores que eran falsas. Y así dice que el Espíritu Santo está operando, dando luces falsas a cada rato, que necesitan cambiarse cada rato, que brille más, y no acaban nunca de brillar. Eso quiere decir que la voz nunca tendría la verdad, porque todas sus luces están en tránsito, que tienen que brillar más y más. Entonces lo que te enseñan ahora no es la verdad, sino es una verdad por el momento en tránsito hasta nuevo aviso. Esto, así no opera una religión verdadera. La religión verdadera tiene doctrinas inmutables, incambiables, porque es la verdad. La religión verdadera, Jesús lo está alimentando con la verdad. Jesús dice que yo soy el camino y la verdad, no la el camino y la verdad en tránsito hasta nuevo aviso. Soy la verdad. Cuando yo digo algo, es la verdad. Si el esclavo es el conducto que publica los métodos de Jesucristo, soy yo tiempo, son alimentos que no pueden cambiar, porque Jesús es la verdad, entiéndanlo. Jehová también es la verdad. Salmo 31.5 dice que Dios es un Dios de verdad, no de alimentos en tránsito, chatarra, que se descartan. Pero acá el esclavo ya declaró que sus alimentos, sus entendimientos con respecto a doctrinas, pueden estar erradas. Lo hemos leído. Y si están erradas, también están erradas en otras cosas más. Quiere decir que estas no eran oraciones de Jehová, porque Jehová los ha abandonado hace muchos años, si es que fue alguna vez la oración de Jehová, los ha abandonado, se ha ido por otro sitio y los ha dejado como un barco en el mar inmenso al garete, es decir, sin brújula y sin timón, que vaya al ton y son de los vientos y de las olas del mar a donde los lleve, con marchas y contramarchas, y siempre estarán perdidos navegando en un gran océano sin ver ningún horizonte, porque han perdido la brújula y el timón. Y tienen un capitán que no sabe nada de navegación marítima. Están en un barco con un capitán que no sabe nada de navegación, ni nada, sabe nada de barco. Y están así al garete. Esta declaración es catapulta la OASTAR como una religión falsa, que es una religión que no está guiada por Dios, que no es la religión de Jehová. Porque los alimentos que están dando, dice que están sujetos a errores. Sobre todo, dice, en doctrina y en temas de organización. Pero lo que a mí me preocupa son los temas de doctrina. Quiere decir que los judíos creen como la verdad ahora en materia doctrinal puede estar errado, y se van a dar cuenta cuando el agua está de lo cambie mañana. Y están reconociéndolo, te están advirtiendo, te están diciendo, no seas pelotudo. Lo que yo te estoy dando ahora está stand-by. Puede estar errado, ojo. Y si puede estar errado, ¿por qué estaría yo al servicio a predicar algo que no es seguro? ¿Para qué? Para engañar a las naciones diciendo que somos la religión verdadera y que esta es la verdad, y resulta que mañana lo que enseñaste en el servicio se cambia. Es otra cosa, o sea que engañaste a la gente en el servicio. Entonces, ¿cómo puede salir un testigo que va a predicar con fe a las naciones doctrinas que dice que son entendimientos de hombres imperfectos que pueden estar errados? Que ellos no son falibles, sino que ellos no son infalibles, sino que son falibles. O sea, me puedo equivocar. ¿Cómo puedes ir a predicar algo que no están seguros científicamente, o no estás seguro que es la verdad? Porque el esclavo mismo te está diciendo que ellos se equivocan en materia doctrinal. Eso te pone dudas, pues, en tu religión y de lo que estás enseñando a la gente. Tienes que tener la posibilidad de que esté errado lo que estás enseñando. Y esto lo he puesto acá para que esté medio testigo de Jehová. Mejor haga sus maletas, no pierda su tiempo, sus años preciados en una religión falsa, que le está diciendo en su cara, diciendo, oye idiota, te está diciendo el cuerpo volante. Por si acaso, lo que yo te doy como alimento espiritual puede estar errado, ¿eh? Sobre todo en las doctrinas. Mucho cuidado, ¿eh? Después no te quejes cuando te la cambie. Yo te advertí, te dije que podría estar errado, que nosotros estamos inspirados por Dios, te lo advertí, te lo dije. Tú has querido predicarlo y te has tirado a la piscina sin agua por mis doctrinas, es porque eres un imbécil. Pero yo te lo dije, lo he publicado en el Talaya de febrero de 2007, que nosotros no recibimos nada por revelación divina y que no somos infalibles, es decir, que somos falibles, que nos equivocamos en materia de doctrina y de organización. Te lo estoy advirtiendo. Si tú sales a predicar una cosa y mañana resulta que no fue así porque la cambiamos, no me vengas a reclamar a mí, el esclavo. Yo te lo advertí que nuestras doctrinas pueden estar erradas, porque no son de Dios, porque no recibimos nada por inspiración divina, ni estamos recibiendo nada por revelación divina. Se lo están diciendo, conste, que se los digo a ustedes, que Dios te diga,
para que lo tomen en cuenta y después no se quejen que el agua está cambiando sus días a cada rato. Ya reconocieron que son alimentos de hombres, sus propios puntos de vista que te dan como alimento. Entonces, como concluí diciendo, ¿por qué te van a expulsar a ti de la Watchtower cuando tú dudas de una doctrina que no la ves que tenga sustento bíblico o no tiene coherencia? ¿Por qué te expulsarían por apóstata de Jehová Dios si están reconociendo que son alimentos de hombres, que son publicados por el cuerpo gobernante, los clavos filicretos, que son sus propios puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que no reciben revelación alguna de parte de Jehová ni de Jesucristo, y que pueden estar equivocadas en sus doctrinas? Entonces, ¿por qué te van a expulsar si están reconociendo que estos no son alimentos de Jehová? En todo caso, estás apostatando o discrepando de alimentos de hombres como tú, imperfectos, que no están inspirados por Dios. Están en igual condición que tú, amigo de Jehová. Entonces no cabe una expulsión por apostasía. Porque el cuerpo gobernante ha reconocido que no tiene nada que ver con Jehová y Jesucristo. Que Dios no se complica con ellos en absoluto. De lo contrario, su doctrina no se cambiaría. Espero que este video les haya gustado y quiero que ustedes mediten para que no pierdan su tiempo en esta reunión falsa. Que por fin reconoce que ellos no tienen nada que ver con Jehová y Jesucristo. Que son solamente el punto de vista de 8 pendejotes ahí que están ahí. Que se quieren dar de... son unos vivazos que se dan la gran vida, que se dan la gran vida viajando como estrellas de rock en todos los países donde los reciben como estrellas de rock. Y eso les gusta, pues. Bueno, siempre he dicho, pues, que en el mundo hay 8 mil millones de personas, ¿no? El 0.1% de la población mundial es testigo de Jehová. Para que la Watchtower llegue al 1% tenía que aumentar su población de Jehová a 80%, a 80 millones. Cuando la Watchtower tenga 80 millones tendrá el 1% de la población mundial. ¿Se dan cuenta? Cuando la Watchtower tenga el 1% de la población mundial, es decir, 80 millones de miembros, en el mundo, señores, no hay 1% de burros. Por lo menos el 50% de la población mundial está llena de gente ignorante y burra. Para ser buena gente, el 50% de la población mundial es gente cero. Y la Watchtower es el 0.1%. La décima parte del 1% de este estudio. La Watchtower tiene mucho por crecer para captar, para llegar dentro de 100 años o 1000 años al 1% de la población mundial. Así que tienen de sobra gente ganado en el mundo para poder captar para su secta. Solamente ha captado el 0.1% de la población mundial de burros. Y en el mundo hay 40%, 50% de burros. Y solamente ha captado el 0.1%. No llegó ni siquiera al 1%. Y tiene para captar todavía el 50% de la población mundial. Así que no hay ningún mérito. La Watchtower solamente capta a la gente más ignorante que puede creer en su mentira, pues. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima.